Hola, hola, bienvenidos a Cáncer. Solo un ascendente y venos a tus consejos y los mensajes que hay para ti. ¿Qué es lo que tienes que saber en este momento? Recuerdo que, bueno, hice hace poco una tirada y sentí el llamado de volver a hacer. Hay algo que tienes que saber, no sé qué es, pero vamos a chequear brevemente. Re eh, bueno, recuerden que muchos de estos consejos. Son a nivel general, van a aplicar para unas personas y para otras no, ¿no? Así que deja lo que resuena para otro cáncer que pueda servirle. Y si te gusta el contenido, dale like y suscríbete. Sabes que también bienvenidos a los que recién se han unido a la familia. Yo siento que es como una familia y deseo lo mejor siempre para todos. Gracias a los que ya forman parte desde hace tiempo. Comencemos cáncer, por eso sigo aquí dando estos eh, consejos para ustedes en agradecimiento. Muchas gracias. Cáncer, aquí ha salido el color verde. El color verde es muy, muy bello, conecta con lo que es la naturaleza. El conectar, eres un elemento de tierra, conectar con lo verde. Eh, veo aquí... Um Mucha fruta o vegetal verde, jugos verdes, una nueva dieta más balanceada, los líquidos verdes, algo que tenga que ver con también conectar con lo más natural. ¿sí? Puede ser la naturaleza, los árboles, eso te puede también, eh, tener plantitas o el plantar, eh, te puede brindar también de mucha vitalidad, de mucha energía. Sanar el chakra del corazón, también activado el color verde. El perdón, el aceptarte y saber que eres especial y que Cáncer siempre está muy entregado a la familia, lo voy a decir siempre en cada video. Aquí siento que se toca mucho el corazón con lo de la familia, pero, pero, no todos los miembros de la familia pueden ser recíprocos en ser bondadosos con los Cáncer, ¿sí? Así que ojo con eso, no sentirte eh, mal o desvalorizado o que te estén haciendo juegos mentales en donde te hagan sentir culpable de la situación de otras personas. Eso no va. El crosswatcher, o sea, el que está viendo a cáncer en este video, siento que es importante enfatizar que cáncer se ha sentido muchas veces que ha entregado sin, sin que lo, eh, le den el valor, sin ser valorado ni respetado. Entonces hay cierta situación ahí donde hay decaimiento, ¿cierto? de Del ánimo de cáncer y no quiero, y quiero decirte que no quiero que te sientas así. ¿Sabes lo que vale? Eres muy entregado a tu familia, a tus proyectos, incluso a los trabajos, ¿no? Y das un poco más de lo que deberías. Hay que cuidar siempre lo que es el corazón, la mente y espíritu. Tres palabras claves para ti, o las palabras que salgan no solo tres, para ti. El número 8, algo que se repite, algún pensamiento, alguien que viene otra vez repitiendo algún escenario del pasado, puede ser también personas que ya conoces, que... Surjan de nuevo a querer venir con la misma cantaleta, con la misma propuesta, o puede ser, bueno, cantaleta dice uno con, con, la, con la misma canción, ¿cierto? A volver a repetir lo mismo, a volver a repetir. Entonces ya como que te está, siento como un cansancio, siento como un fastidio de parte de ti estar escuchando lo mismo. Promesas falsas, no sé. A lo mejor eh, reclamos antiguos, puede ser también. Aquí dice la paz, la tranquilidad y una noche. Eh, de mucho descanso, es importante para ti, muy importante. Lo voy a dejar ahí porque siento que eh, es como una intranquilidad, Me siento como un fastidio de parte de ti hacia un, una persona o, un, o una, una situación. Lo que te sale en el amor y romance breve, en el amor y romance, aunque es en general, quiero sacar, es del oráculo, que es lo que te, te dicen? Esta quiere salir. Dice que estás en un tiempo que es salvo, que es propenso para que tú ames. Abre tu corazón para dar y recibir la energía, dice. Yo lo voy a aplicar no solo en amor y romance, conexión con alguien o llamadas gemelas o almas gemelas, no. Lo voy a aplicar esto también porque es una tirada general. Lo quiero eh, enfatizar a nivel también de familia o amistades. Si hay alguien que recién conociste o que te estás otra vez contactando, te estás otra vez de nuevo no, eh, eh, retomando una amistad, dice que está bien que abras tu corazón. Si quieres incluso confesarle a alguien algo y um, comentarle incluso eh, alguna situación que por la que estás pasando y crees que pueda ser buen confidente, no, que te guarde el secreto, adelante. Y si estás en una pareja, dice que aquí confirma que este puede ser la persona indicada para ti. Ya a lo mejor conociste a tu pareja romántica. ¿Sí? Aquí siento que si lo conoces, repito, y la conoces, y estás soltero, soltera, o estás conociendo a alguien, ya conoces a esa persona y están hablando, tienen charlas. Hay un interés. Y si estás en una relación de larga duración, repito, aquí se ve que esta estás mucho tiempo con esta persona y ya es un una, algo que, que puede, por eso es que se repite, hay algo que se está repitiendo aquí, vamos a ver entonces qué más viene para ti la energía tuya, lo que viene para ti, tu energía, cómo estará conectando tú con tu energía cáncer, sol, un ascendente sol, luna y ascendente energía de cáncer ¿Cómo estará en estos momentos? ¿Qué es lo que tienen que saber ellos con energía? Ok... Excelente, mira qué bello. Mira qué bello. Yo dije que es con el verde. Aquí veo mucho lo que es la expansión a nivel espiritual, tu espiritualidad, tu amor propio, la seguridad que tengas en ti. Es muy importante el crecimiento, avance, momentos de fecundidad, fecundar un plan, un proyecto, una idea del trabajo propio. Puede ser que tengas trabajo propio, tu propio negocio lo quieras poner, alguna idea de invertir. Aquí la emperatriz es bueno tauro capricornio virgo pero me interesa porque no vamos por el signo solamente sino la energía no la expansión el verde y los oros aquí veo también eh, un poco de energía que lo vas adquiriendo con el rojo que es la vitalidad de la sangre no eh, puede ser también que tengas que o oh, estés no padeciendo pero tengas que cuidar lo que son lo que es la, la los niveles de azúcar o algo que tiene que ver con la sangre. También con el verde, la fecundidad. Si eres eh, dama eh, femenino, puede ser algo que tenga que ver, porque es en general, con eh, periodos irregulares o puede ser también con la parte pélvica. Algo que tiene que ver con parte pélvica, ¿no? Sí, así es. Rejuvenecimiento, escuché para otras personas. Rejuvenecerte. Hay, una, hay un glow, se te, se te ve bien el aspecto, el aura, la energía, la, la estás incrementando. Está bastante bien, mucho mejor que hace un par de meses atrás. Cáncer estaba bastante como de deteriorar, lo que es el deterioro. Um, en los meses del año pasado, no sé si es que hice tiradas para octubre, alrededor de septiembre, octubre, noviembre, que no la estaban pasando nada bien. Vamos a ver. Opciones, planes. Aquí se ven muchos planes, muchas opciones, muchas amistades, te conectas con varias personas en las redes sociales. Aquí hay planes a distancia, planes para poder viajar, planes que tienes que, que tienen que ver con también contactarte con personas en el exterior, en el extranjero, ¿sí? Aquí tienes la mente también puesta en un negocio puede ser o invertir en el extranjero o el viaje. Veo aquí tu carta que es la de Cáncer, Escorpio, Piscis, la reina y dos reinas. La reina es energía femenina muy muy intuitiva, muy sutil, muy suave, muy empática, muy dadora, sí, que cuida, que ofrece una belleza pura, innata, muy conectada con su intuición. Mucha calma también veo aquí. Y es como el entender, pero vamos a ver, porque veo como algo de, siento como algo de soledad. Sí, mira, cinco de copas. Sentirte un poco así que, que hay cierta situación aquí, bellos, que te, te sientes un poco solo, sola. Sientes que hay algo que todavía te trae mucha nostalgia, sientes que hay un vacío. Hay un vacío, hay algo que que no estás viendo que aquí están las dos copas que aquí hay más de lo que tú te imaginas porque estás llorando por la del leche derramada que ya lo que pasó pasó que ya no hay marcha atrás y que lo importante es el presente y cómo tú te sientas para poder incluso tener energía y seguir adelante con tus proyectos con estudios con tu familia si tienes hijos poder tener la energía para no eh, eh, proveer como tú quieres para tu familia, ¿sí? Incluso puede ser que si te mudaste o hay algo de insatisfacción, ¿no? Alguien que se mudó o se fue o se retiró y sientes esa tristeza también por esa otra persona. Para otro grupo, mira, aquí veo también, para un grupo específico veo como que hay dolor o un poquito de rigidez en las articulaciones. Dolor en las articulaciones, un poquito de rigidez, puede sentir un poco de frío en las piernas, pantorrillas o pie. Aquí se ve también algo lento, algo que se medita, algo que se introspecta, se ve soledad. Yo lo sentí y eso está confirmado. Aquí también hay algo frío, se está buscando la verdad, se está tratando de entender una situación, ¿sí? Revalorarse o revaluarse ante un aspecto. Lo que no ves venir es, bueno, satisfacción plena a nivel eh, gozo, celebraciones, el nueve de copas, sentirse bien, ¿sí? Aquí se ve esa energía que viene, ese mensaje para ti, teniendo la fortaleza de seguir adelante. Teniendo también la energía de la vitalidad, el coraje, ¿no? de poder seguirán aquí es el ocho mira es algo que se repite es algo que se repite si ¿sí? es una es un pensamiento alguien que se te viene a la cabeza es fuerte signo de la protección del ángel sagitario lo que no ves venir es que aquí se viene a equilibrar algo los líquidos si había algo que estaba un poquito así en lo que son si sí, estabas esperando análisis clínicos, algo se balancea, se reestructura. Hay una energía de protección, de sanación. Aquí hay algo que vuelve otra vez en sí. Aquí se mantiene los pies sobre la tierra. Uno en lo emocional, pero también otro en la practicalidad. ¿sí? Abundancia, Capricornio, Tauro y Virgo. Alguien que quiere dar, quiere poder invertir en, esta, en, en un plan, en esta conexión, en algo que, que tú crees que es importante. Pero viene un poco lento, lento pero seguro. Se, viene, se vienen dando esos cambios. Veo como lentitud en el proceso de un aspecto, de algún cambio. No sé si es el, el aceptar un cambio que hiciste en un hogar, en una casa, en una estructura, de una conexión. Puede ser también en un trabajo. Como te digo, se ve aquí que hay opciones de siete de copas, pero quiero ver este tres de bastos, aclararlo. Porque es a la distancia, es algo que estás viendo como en otro país, en otro lugar. Estás esperando la, la confirmación. Aquí hay una reina también, muchas reinas. Aquí veo una reina energía femenina, claro, en una posición que puede ser con documentos, puede ser la decisión que tengas que tomar, pero también puede ser ayuda de parte de alguien que está metido como en documentos o en, tratando de ver, ¿no? Alguna, algunos arreglos de firma, compra o venta, algo que estás esperando que se dé, ¿no? Que se dé. En algún sistema de cortes también puede ser. Hay celebración. El acontecimiento es bueno. La falla es a tu favor. Será bueno, será gratificante. Celebraciones en familia, alegrías con niños, festejos, nacimiento, bodas. Aquí hay algo bueno que se viene. Aquí hay también la espera de el resultado de eso, de eso que tú has invertido, de esa idea o de esa decisión que tomaste, que te va a salir bien. Siento que va a salir bien. Ese es el aspecto de una inversión de algo. Y es eh, algo que te tiene ahí en la mente bastante, ¿sí? Se repite el 7. El 7 es muy importante aquí. Ya lo vi. Y la, la reina de, de copas. La reina de copas es alguien con mucha intuición. Es, dice, escucha, oye tu intuición. Mira, interesante. Ella es de la intuición ella es la suma sacerdo sacerdotisa es una mujer energía femenina no tiene que ser mujer pero energía femenina quise decir muy intuitiva la energía muy eh, en soledad también aquí puede ser que si estás en una conexión con una persona de matrimonio de larga duración puede ser que hay un poco de separación no aquí hay enfriamiento o falta de incluso eh, interactuar a nivel personal íntimo pero esta es la lo que es la intuición conecta con tu energía eh, femenina no importa que seas hombre tu intuición esa es tu parte femenina mira te voy a decir aquí dice intuición y ella es conectada con la intuición se me viene mucho lo que es la letra C la letra C, la letra U. No sé por qué se me viene muy, muy fuerte. Si sí, vamos a ver con esa reina. Sí, conecta con tu intuición para que puedas tener entonces la claridad para tomar esa decisión que tienes que tomar, para poder dar y recibir o recibirás por medio de una falla legal o de una confirmación por medio de algo que se te, eh, se te da, ¿no? Se te da. Aquí estás. Aquí está una reina y un rey. Una situación con una. Eh, aquí es como un matrimonio o una alma gemela. Fuerte, 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 fuerte. Se toma la, la mejor eh, decisión en lo que es esta, en esta conexión. Pero si, si estás en una conexión, veo como distanciamiento, enfriamiento, algo que tiene que ver ahí. Pero hay fuerte conexión entre ambos. Fuerte conexión. Puede ser que sea Cáncer Escorpio Piscis igual que tú o puede ser que sea como Libra, Acuario, Géminis. No tiene que ser. Sí, es que aquí es el mucho pensar, dice, el, eh, el mucho pensar en ciertas situaciones que, bueno, quisieras como poder solventar o poder tomar tu, tus planes, ¿no? A seguir. Y también se ve la independencia, estructuras, es, eh, pasos lentos pero seguros, cierta situación que te tiene que, tienes que sentirte más como en confianza contigo, que es trabajando en el amor propio de las eh, capacidades que tienes, dice. Y el ermitaño. Sí, el ermitaño viene confirmado de nuevo con la re, con la emperatriz, con la emperatriz. Aquí salió la emperatriz y aquí viene a decir para un grupo de ustedes el ermitaño para Cáncer es saliendo adelante. Dice el nueve también salió, qué satisfacción, gratificación que viene hacia ti es también sentirte bien contigo mismo. Dice ojo con la lo que son las bebidas y algunos alimentos que te pueda eh, como traer problemas para adquirir peso algo así cuidado con el peso cuidado con algo que tiene que ver con la glucosa también pero viene satisfacciones celebraciones viene también contrariedades con otras personas o con eh, ciertas amistades o en familia sí y es porque viene sintiéndose un poquito agresivos o eh, abruptos, exigiendo ciertas eh, ciertas cosas que no van. Tú estarás de nuevo, aquí está confirmado dos veces. En tu energía, entrando empoderado, empoderada con la emperatriz, abundancia, fertilidad, momento fértil también, lo que tiene que ver con el calcio. Escuche, oí también es conectar con la naturaleza, es etapa de estabilidad económica, financiera, es si quieres, entonces, incluso remodelación o a nivel personal, ¿no? Es entrar en una nueva etapa tuya, con repito, algo que tiene que ver con el globo algo unos cambios que quieres hacer que es para ti, es personal. Mira, no me deja mentir. El ermitaño volvió a salir, aquí hay enfriamiento de algo, algo en el que se piensa mucho, te quita la mente hay mucha ansiedad de lo que viene venir, es cuidado con eso. Se repite des, también el 3 de bastos. El 3 de bastos se repite que es tratar de algo a la distancia o piensas en alguien, te preocupa alguien también, ¿ah? ¿eh? Sí. Se vienen noticias, aquí hay también cuidado con robos, cuidado con malgastar, cuidado con incluso personas que te quieran manipular o te escondan. Cierta situación ahí se ve breve, pero se ve si sí, a la distancia algo que te preocupa o planes que tienes y entrando siempre recuerda en el amor propio, la belleza, ¿sí? la sensualidad. De eso se trata. Así que... Cáncer, este ha sido tu mensaje en estos momentos. Espero que te guste. Aplica lo que resuena. Y si gustas, acá hay más descripción para tirada personal. Paz y luz, y namaste.